súper buena. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estamos en Venice, Florida, un día más de pesca. Hoy Ariel nos va a estar acompañando, pero viene un poquito más tarde, así que vamos a ver qué podemos agarrar antes de que él llegue. Tenemos camarones vivos y mojarras, amigos. Empecemos con un camaroncito, amigos. Ahí va, amigos. Ahí está. Miren, amigos. Nice snapper. Yeah, man. Yeah, good one. What are you fishing with? A shrimp. Yeah? Shrimp. Ahí está, amigos. Súper buena. Se la voy a medir para que ustedes vean. Pero esta ya tiene como 14 pulgadas. Vamos a medirla para ustedes. Como les dije, tiene 14 pulgadas, amigos. Recuerden que la medida mínima es 10 pulgadas y se pueden llevar hasta 5. Súper buena. Sigamos, amigos. Ahí está, amigos. Ese sí pareciera robado, amigos. Bueno, amigos, miren qué buena cubereta. ¡Wow! Miren qué buena cubereta, amigos. Están saliendo súper buenas, amigos. Miren. Solo para que tengan una idea, vamos a medirla para ustedes. 15 pulgadas y media. Ahí está el 15. Miren. Wow. Bellísima, amigos. Recuerden que se pueden quedar hasta con 5 de esta. Yeah, nice one. Ahí está. Van 2. 7 y cuarto de la mañana. Bueno, amigos, para los que tienen duda, ¿cómo preparo mi caña sin plomo? Okay. Ahí está. Vamos a empatarlos para ustedes. Aquí está mi monofilamento de 30 libras, aproximadamente 2 pies.
bien sencillo, ¿ok? Aquí está mi sedal y aquí está mi monofilamento. Simplemente doblamos y trato de apretar lo más que se pueda, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, una vez aquí ya doblado, lo sujetamos así. Lo vamos poniendo ahí. Miren, bien sencillo, ¿ok? Le damos unas 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a darle un poquito más. 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está, ahí la llevamos, 16, 17, 18, 19 y 20 vueltas, ahí está. Y la puntica del sedal la introducimos por el hoyito que nos queda del monofilamento. Ahora sí, alamos todo. Y así nos va quedando. Cortamos los excesos. No tan a ras, ¿ok? Para que no haya problema de que se le vaya. Y así nos va quedando. Ahora, para el anzuelo, bien sencillo, introducimos. Yo no soy de nudo complicado para el anzuelo porque realmente nunca he tenido ningún problema. Le damos unas 7, 8 vueltas. Ahí está. Bien sencillo, amigos. Siempre recuerden de no cortar muy a ras, ¿ok? Ahora sí. Camarón. Hay algo ahí, amigos, miren. Pues esta también se mira buena, amigos. Vamos a ver. Pues esta tiene 10 y media, así que está súper buena también, amigos. La tercera. Okay, pap. You too, man. Ahí está. Esta ya parece que está en medida, amigos. Vamos a ver. Pues tiene 10 y media. Esta sí la vamos a llevar. Ahí está. Ya con esa serían 4. Pues acaba de llegar Ariel también, amigos. ¿Cómo te trata la vida? Yo sabía que tú ya venías. Ese caminaba medio loco así. Con sabrosura. Con sabrosura. Con sabor. Ahí están. Ya llegaron los robalitos. Primer robalo, Ariel. Si lo trae por esta piedra, lo puedo sacar.
en el robalito. Ya llegaron. Ariel trajo los robalos, amigos. Las piedras. Aquí, aquí. ¿De cuánto es tu líder? Ahí está. El líder es el... Ahora sí le metiste buen líder. Cógelo. Cógelo. Ahí está. Arielín lo ha sacado, amigos. Miren, Alan, ahí como trofeito, man. Soltate, ahí está bien. Sí, ya lo. ¿Vieron al chivito aquí con Ariel ahora? Ariel y otro robalito para afuera, que ese está bueno. Míralo ahí. Ahí está. Tengo algo yo aquí también, vamos a ver. Bueno. Ariel robalo y yo cubereta, amigos. ¿Miren? Cubereta por ahí. Vamos a medir esta. Tiene 11 pulgadas. Sigamos, amigos. Se pusieron en tu piedrita ahí ahora, donde yo estaba. Ahí está, amigos. Un robalín. Con mojarra. Bien enganchadito. Ahí está. ¿Miren? Ahora sí, Arielín, ya empezamos. ¿Qué es esto? Esa es ella nadando. Ahora sí la cogió un robalo. Amigos, bueno. Bueno, amigos. ¿Miren? Bueno. Bueno. Mira, ah, las piedras. Las piedras. Ahí está, ok, la carnada y el pez. Miren qué hermosura. ¿Qué dice Arielín? Oh. Mira esto por dónde va. ¿Y qué hace eso por allá? Miren, amigos, con el ronquito. Míralo, ahí está, mira. Míralo, ahí está. Mira, con el ronquito, ahí está. Ahí está, otro más. Miren, Ariel, calladito, no habla, no dice nada. Qué buena cubereta, Ariel. Qué buena cubereta, Ariel. Wow. Así va, amigos, el cooler. Dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ahí abajo, 6, 7, 8 cuberetas buenas. Pues recuerden que la ley de la Florida te permite llevarte hasta 5 por persona de más de 10 pulgadas. Ahí allá conmigo. Otra más. Otra cubera buena. Ensay. Es media. Muy buena.
Ahí está, amigos. Ya con esta tenemos 10. Ya con esa tenemos 10, señor. Ahí está, amigos. Vamos a medirla. Creo que esta es... ¡Wow! Más de un pie. Casi 14, 3 y medio, amigos. Vamos a contarla bien, cuánta tenemos, porque realmente ya estamos con el límite ahí. No, no hay que volverla. No cogen más grande, así están en el límite y cogen más grande. Bien, bien. Aquí tenemos 5. Sí, amigos, ya tenemos 10. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Un día aquí de pesca con Ariel en los Yetis de Venice. Y esto ha sido el resultado. Tenemos 10 cuberetas en medidas y uno que otro robalito que cayó también. Nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle un like. Los quiero. Bueno.